Hola gente, muy buenas a todos. Acá estamos con otro episodio de Ori. Episodio número 14 creo que es. 13, 14. 14, creo que es el episodio 14. Lo habíamos dejado acá en esta zona. Los yermos ventosos. Tenemos el 80% del mapa, como pueden ver ahí. Vamos a encontrar una de las centellas. Yo diría una de las centellas escondida o secreta. Porque como lo había dicho y remarcado en el episodio anterior, la misión principal nos remarcaba tres nomás. Una ya la habíamos agarrado y las otras dos las estábamos por agarrar. Que una estaba acá, en los dominios de Baur, que eso ya lo había explicado, pero lo vuelvo a refrescar. Y los estanques de Luma. Nos faltaban esas dos. Sin embargo, el episodio anterior habíamos venido hacia acá para cumplir dos misiones. Y si terminamos desbloqueando todo esto. Y a su vez, cuando compramos el mapa a Lupo, nos apareció esta nueva centella. Con lo cual ahora hay tres más, tres centellas más. O sea, una más, ¿no? Aparte de las dos que ya teníamos por agarrar. Y una que ya agarramos. Así que bueno, lo habíamos dejado acá. Yo había guardado acá. Me vine hacia acá de vuelta. Para empezarlo desde acá, donde lo había dejado. Y terminando de completar. Vamos a hacer esto rápido. A ver. Ahí. Eso estuvo cerca. Ah, ¿a dónde crees que va? A la Cránea Inmundo. Allá arriba hay una centella. Una fila espiritual. Allá arriba. ¿Cómo se llega hasta allá? No tengo ni la más menor idea. Mira, mira. Ahí está. Perfecto. Bien, bien, bien. Vamos por este lado. Dale. Vamos a recuperarlo. Antes de continuar. Bueno, en el episodio anterior también, acá en esta zona misma, encontramos muchísimas celdas de estas de vida. Encontramos varias y pudimos ahí aumentar, ¿no? La vida, la capacidad, ¿no? Que puede llevar Ori de vida. A ver, esto como si va girando. Sí, vamos así, vamos así. Vamos, a ver. Bueno, para allá no parece haber nada. Okay. Ole. ¿Cómo pegan estos gigantes? Pegan muchísimo, aprovechan ahí y golpean a dos manos. Ay, no llega. A ver acá.
Pero vení para acá. Ah, bueno. ¿Saben lo que pasa, no? A veces que me confundo los botones. ¿Eh? Para usar el impulso, a veces uso el otro, el RB, que es el botón que uso la habilidad esta para deslizarme por acá, ¿no? Este. Y al revés, y para usar la habilidad aprieto el otro. Es que bueno. No sé si el juego está pensado por gusto para que te equivoque. Ahí ves, por ejemplo. Ahí me equivoqué. Tenía que usar el impulso y usé la habilidad para deslizarme por la arena. No sé si el juego está pensado para que te equivoques así, o yo soy pelotudo, en fin. Dale. No quiero repetir esto 1000 veces. A ver. Semilla misteriosa. Tenemos cuatro ya con esta. Con esta ya tenemos cuatro. No. No, 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 no. Lo que pasa es que encima, ¿para dónde hay que ir? Si vas para la izquierda, hay un mineral Gorlek. Vamos a ir para la izquierda. Me interesa ese mineral Gorlek. Buah, lo que costó subir. Momento, momento que viene. Creo que acá viene el jefe. Vamos a rellenar ese pedacito también. Vamos a dejar este. Sí, así estamos bien. Esto lo edito, gente, ¿eh? Si veo que pierdo muchas veces, esto lo edito. Así a la mierda. Eliminamos el jefe, agarramos la centella. Y bueno, se supone que iríamos hacia los estanques de Luma, ¿no? Que era donde lo habíamos dejado. Pero vamos a hacer otra pequeña pausa también y vamos a venir a acá, a la floresta del manantial, que me interesa revisitar esta zona para, bueno, ahora que tenemos la habilidad para deslizarnos por la arena, desbloquear esto, ¿no? Bueno, pero esta zona está buena. Estamos en lo más alto acá de esto. Ah, aquí hay que entrar encima. Acá no hay nada. Este camino no será accesible hasta que el corazón se cerciore de que es seguro. Necesita cuatro centellas para abrir la puerta. O sea que yo me adelanté entonces. Necesitas cuatro centellas, dice, para abrir la puerta. Se supone que acá hay una centella. A ver, ya tenemos una. Ya tenemos una centella. Que fuera que agarramos acá, en el abismo enmohecido.
con estas dos, la del estanque de Luma y la del dominio de Baur, ya serían dos más, serían tres. La cuarta, no sé si volviendo acá, la agarraríamos acá. Y para la parte de arriba de todo no puedo ir. Para acá arriba no puedo ir. Entonces, bueno. Bueno, por lo menos ya quedó ahí todo despejado esto. Ya nos enteramos de eso. Un diamante en bruto. Encontraste una gema misteriosa en los yermos ventosos. Tal vez un apasionado de las gemas pueda decirte más al respecto. Claro, esto nos lo dijo Tok. Tenemos que encontrar a ese apasionado, a ver qué nos dice sobre las gemas. Entonces, bueno. Vamos a venir acá. Vamos a completar ese pedacito de mapa que nos falta ahí. En las florestas del manantial. Mira, mira, está como loco ese. Y ahora que tenemos esta nueva habilidad, vamos a ver qué onda. Es interesante también volver a hablar acá con la gente, ¿eh? Con los Moki. Porque a lo mejor alguno es especialista, ¿no? En gema o nos actualiza alguna misión que tengamos, ¿no? Conocí a una araña, no dan miedo, para nada. Me siento mal por haber creído que eran aterradoras. Y también trepan, es sorprendente. Ah, también vamos a hablar con este para que no. Para que podamos actualizar los proyectos. Bueno, completar, ¿no? Los Moki dicen que has estado en mi tierra natal, o lo que queda de ella. Los yermos ventosos, así lo llaman, ¿verdad? Supongo que han olvidado su verdadero nombre, si es que alguna vez lo supieron. Gerora es como le llamaban, una ciudad maravillosa de piedra orgullosa y cristal pintado, arcos colosales y torre elevada. Merece ser recordada. Ver proyecto. Techo sobre la cabeza. El toque Gorlek. Vamos a hacer esta. Techo sobre la cabeza. Que yo calculo que ahora va a crear más casa y vamos a poder trepar más alto en esta zona. Para agarrar, por ejemplo, un fragmento de Zelda que se veía en la parte de arriba. Y más casa significa más Moki. No podemos dejar todo el trabajo a Wolok. Bueno, nos quedan ahí cuatro. Ah, a ver. Claro, para este necesitamos 8. Adelante y arriba. Las casas del árbol parecen populares entre los Moki. ¿Qué te parece si agregamos unas cuantas más? Ah, mira. Oh, ojo, que a lo mejor haciendo esta vamos a poder acceder a lo más alto. A ver. Me refería a venir hacia acá, ¿no? A poder agarrar esta. Y acá también. ¿Ven que acá falta más mapa por descubrir? Pero no se puede ir por el tema de que acá no hay nada. Para que pueda. Como para que pueda hacer algo, ¿no? Ahora vamos a investigar. Ay, vamos a quitar eso porque si no lo voy a gastar como un pelotudo. Ahí está. Ah, y otra cosa. Ahora podemos venir acá por el tema de que al entrar esto es una cueva. Y fíjese, está oscuro, la oscuridad nos hacía daño. Pero tenemos el destello.
Que el destello nos permite justamente atravesar. Bien, bien, bien. Oh. Guarda. Sí, por ahí no hay nada. Bueno, encima necesitamos también nadar. O sea que acá, para venir hacia acá, necesitamos primero de todo. No solamente decirle a Grom para que haga el proyecto, para que destruya, ¿no?, la entrada, para poder pasar. Necesitamos también haber ido, como hicimos, al bosque enmohecido para obtener esta habilidad de tener la luz en la oscuridad. Y a su vez, haber limpiado las aguas. Bueno, acá me toca apurar, ¿eh? A ver, a ver. Acá nada. Acá nada. Vamos a tomar agua. A tomar aire, digo. Vamos por acá. ¿Otra semilla? ¿O qué es esto? Bellota en forma de corazón. Encontraste un nuevo objeto de misión, un regalo precioso dado a un tímido Moki. Lleva de regreso a la bellota a los Moki. Ah, pero acá, claro, acá termina el mapa. O sea, lo que estamos investigando ahora no te lo marca acá en el mapa, en este mapa. Toda esta zona. Acá no hay nada. O sea que hay que seguir para arriba. A ver hacia allá. No. Dale, 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 que aparezca uno más, un cristal más. ¿No aparece? ¿No se respawnea? Ah, di la vuelta. Claro, di la vuelta, di toda la vuelta. Encontramos la bellota, perfecto. Vamos a dársela entonces a este monkey que está acá afuera. Mi bellota, y se la encontraste. Jamás volveré a perderla. Sí, este se me. Se me hace que es como Scratch, el de la era de hielo. Que siempre la encuentra, la abraza y la protege, y al final siempre la termina perdiendo. Pedazo de pelotudo. ¿Esto es un puente? A ver, tenemos 5.000. Oh, vaya, vaya, dice, un fragmento puro y en condiciones espectaculares. Un hallazgo único, sin duda. La mayoría de fragmentos de espíritu que encuentro ya están refinados, deslumbrantes y hermosos. Los antiguos artesanos entendían mejor el oficio. No obstante, la puliré lo mejor que pueda. A ver. Secreto. Obtuviste un nuevo fragmento de espíritu. Percibe secreto cercano. Percibe secreto cercano. Eso me gusta. Sí, señor. Vamos a quitar este. Y vamos a equipar entonces este. Mirá, un diamante en bruto. Ver mejora. Esquirla, temerario. Es que este no la usamos y es como. Ah, este sí. Es como medio al pedo, ¿no? Mejorarlo. Cosecha de luz, por ejemplo, no.
Ultra Impulso. Bueno. Con tal de ir gastando, ¿no? También, que tenemos un montón. Esta es la resiliencia, la estamos usando, creo. Recibe 30% menos de daño. Genial. 20% de probabilidad de infligir. Vamos a mejorar esta. Sobrecarga de espíritu. Esto no entiendo bien para qué es. Espina. Vamos a ver los fragmentos, que creo que ya los compramos a todos. Sí, ya están todos comprados. Bueno, entonces vamos a terminar de mejorar acá. Por ejemplo, esta. Ya que tenemos ahí. Aumenta el daño infligido y recibido en 35%. Está para pensarla esa. Danza. Hola, vine aquí del pantano, pim pum pam. A ver, Motai. Sí, esto ya no lo había dicho. A ver, vamos a ver. Los registros. Los registros del tiempo pasado. Desvela mi mente. Bueno. ¿Y este? ¿Has escuchado algo acerca del Gran Baú? Es un guardián poderoso, pero siempre está dormido. Puedes verlo si te diriges al norte justo antes del manantial. Claro. Allá arriba no se puede. ¿Ves lo que le digo? Bueno, y acá había otra zona también. Acá. Justamente acá. Vamos ahí. ¿Qué pasa con vos, Moki? El agua está limpia, hay cuevas por explorar. Sí, decímelo a mí. Estoy explorando acá, parezco Dora. ¿Eh? Dora, ahí. Bueno, esa. No puedo saltar tan alto como tú, pero tengo mucho entusiasmo. El entusiasmo hace de todo una aventura. Ajá. Entonces. Ah, mira, mira. No, mira que acá está Lupo. Ah, acá está el chabón. Mira, bienvenido a mi humilde morada. ¿Esta es tu casa? Te he visto merodeando. ¿Debes ser un explorador? Dale, no te hagas el pelotudo, que te vengo comprando mapas desde el inicio. Bueno, ahí está. Un lugar que necesita ser explorado y tú eres el espíritu adecuado para ello. El bosque silencioso. Yo mismo lo mapearía, pero me temo que el clima no me favorece. Tú sabes, la lluvia, ceniza, la muerte desde el cielo. Así que ve y luego regresa y cuéntame todos los detalles y los peligros. Ayúdame a completar este proyecto y te daré un buen descuento en cualquier mapa que necesites.
No me joda, me gasté toda la. Los, nah. Ahora. Revelar celda de energía. Dice, muestra todas las celdas de energía en mapas que tenga. Lo mismo para células de vida y lo mismo para revelar los fragmentos. Me quiero matar. Mira. Y encima tenemos que ayudarlo con el mapa del bosque silencioso, que no lo tiene. No lo tiene registrado, entonces nosotros tenemos que registrar toda esa zona. El bosque silencioso. A ver. Este es el bosque silencioso. Faltaría este trocito y esta. Andá a saber cómo carajo lo desbloqueo a eso. Andá a saber. Momento. Momento. Vamos a destrozar de la casa, Lupo. ¡Apa! Solo por probar, ¿eh? Tengo fuego también. ¿Qué tal si incendio acá esto? Bueno, por lo menos ahí había. Acá había un orbe de estos espirituales. Chao, Lupo, chao, tómatela. Me gasté todas las orbes y no tenía ni idea de que. Mirá. Bueno, por lo menos. Completamos ahí una más. Y por acá podemos salir. Estas son las entradas, ¿no? Acá está este, Tule. Me he encontrado con muchas novedades desde que huí de mi jardín congelado tras la tormenta. Pero un espíritu, mi familia me contó historia. Que alguna vez tu especie deambuló estas tierras donde me llamaban extraño. No me quejo, claro está, casi me había olvidado de la sensación del suelo blando en las yemas. Pero aún no se siente como casa. ¿Encontraste alguna semilla, espíritu? Tengo unas cuatro, creo. Flores silvestres del manantial. A ver, a ver, a ver. Esto es la primera vez que lo veo. Jamás pude conseguir las flores de Sela para hacer prosperar mi jardín. Tal vez queden mejor en este lugar. Y puede ser, ¿eh? Deleite de polilla de fuego. Con los días volviéndose más y más oscuros desde la decadencia, cada vez es más complicado para los cazadores de luz el recolectar brillo para sus lámparas con colgante. Luna azul. A diferencia de sus primos, los cazadores de luz, estas plantas colgantes extraen energía de la luz de la luna, no del sol. La última semilla. Reconozco esta semilla. Parece que el árbol que no pude salvar aún no se ha ido del todo. Ah, claro. Esta es la planta, claro, son las plantas que venimos utilizando, ¿no? Para colgarnos, por ejemplo. Esta es la planta que nos deja vida. A ver. Como tenemos cuatro, podemos. Ahí está. Claro. Bien, ¿eh? Interesante. ¿Alguna vez has visto una polilla de fuego? Son criaturas hermosas y brillantes. No pueden resistirse a los cazadores de luz. Vuelan de capullo en capullo siguiendo a la luz. Gusta llevar a cabo un poco de plantación, pero por supuesto. Luna azul. Claro. A semejanza del efecto de la luna sobre la marea, estas peculiares plantas parecen sentir una extraña atracción hacia ella. Siempre contábamos con un ramo de ella en la mesa cuando vivíamos en nuestra pequeña cabaña. Era la favorita de mi madre. Vamos a hacer esta. Y este. No me dice danza. No me joda.
Aunque tengo más conocimiento sobre las flores, sé que una semilla como esa es una cosa rara, sin duda. Es de un árbol ancestral de aquí, mucho antes de que existiéramos. Y ahora que está plantado, este árbol seguiré de pie mucho tiempo después. Bueno, seguirá. ¿No? Este árbol seguirá de pie mucho tiempo después. Vamos a hacer la última. Porque teníamos 4 semillas. Esa semilla... Gente... Esa semilla... Que nació ese árbol espiritual. Ese árbol que ven ahí. La encontramos, si se acuerdan. Estaba como oculta, secreta. No sé de cómo la encontré. Me preocupaba que este jardín jamás se pudiera comparar con el anterior. Pero al observar las flores de Sela crecer en este lugar, supe que me había equivocado. Bueno, y faltan 2 más. 2 proyectos más. Pero tenemos que encontrar la flores. Renovando la floresta. A ver. Renovando la floresta. Ture está regenerando todo tipo de plantas en la floresta del manantial. Llévale cualquier semilla inusual que encuentre. Esa semilla que, no, que le dije que plantó un árbol no espiritual, que ahora vamos a ir a ver qué onda. La habíamos encontrado por acá. Exactamente no recuerdo bien. A ver. No, no lo recuerdo bien. Bueno, seguramente cuando edite el video me voy a enterar. En cualquier caso, bueno, lo pondré, ¿no? Acá, con algún texto, le pondré en tal capítulo, en tal minuto. Por si a alguien le interesa saber, por si no lo vio o lo que fuese. Y acá tenemos el mapa silencioso, claro, de Lupo. Mira, acá no se puede entrar. Claro, mira, ahora están las plantas esas, increíble. ¿Y vos? Es bueno verte de nuevo e intacto. Y ambos hemos encontrado lo que buscábamos o nos ha encontrado. No soy muy fácil de impresionar, pero debo admitir que te subestimé. Estoy a tu servicio en cualquier momento que sea necesario. ¿Te gustaría perfeccionar tus habilidades? Ah, yo soy un pelotudo, gente. Claro, podemos... Adquirido... Estaca explosiva. Claro, yo no tenía que haber mejorado los fragmentos. Yo tenía que haber venido a comprar acá esto. No me di cuenta. De este, no me acordaba. Aliento acuático. Respira bajo el agua. Pff. Yo soy un pelotudo. A ver. Ah, yo soy un pelotudo. Ustedes no conocían un pelotudo, ¿no, gente? Bueno, ya saben. Ahora. Déjate de joder. ¿En serio? ¿En serio podemos nadar abajo del agua? ¿Y podemos mantener la respiración? ¿En serio? Que esto yo lo venía puteando por esto. Como loco venía puteando por esto. Que la barra de... La barra de, del personaje de Ori, la barra de aire, era muy cortita. ¿En serio? Buah. Mira. 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 Vamos a ver acá esto, que la verdad que me intriga muchísimo cómo agarrar esto.
Pero primero, el árbol ese que plantó, ¿dónde está? Que el tipo acaba de plantar un árbol acá. Presiona aquí para absorber la luz. ¿Qué me da? Luz ancestral. La luz de los espíritus ancestrales te llena de poder. Ahora todos los ataques infligen otra vez 25% más de daño. O sea que ahora somos más fuertes todavía. O sea que ahora ya habíamos agarrado uno de estos. Ya habíamos agarrado uno de estos. ¿En dónde? Acá. Justamente acá. Después de haber hecho el puzzle de las campanas, ¿no? Que abrimos paso hacia acá abajo, en las madrigueras de medianoche. Cuando lo hicimos al revés, ¿no? Al puzzle, para abrir las madrigueras, lo hicimos de izquierda hacia derecha, con las piedras. Cuando lo hicimos al revés, de derecha a izquierda, abrimos esta otra puerta, esta otra barrera de acá. Y acá descubrimos el árbol, ¿no? Este espiritual, con lo cual nos dio 25% más de poder. Para infligir daño, ¿no? Ahora otra vez, otros 25% más, son un 50% de daño en total. Hacemos ahora un 50% de daño, más de daño. Bueno, increíble. Vamos a guardar por las dudas. Increíble. Ah, está acá. Entonces hay que ver acá. Seguramente, si no lo podemos agarrar ahora, es porque tenemos que hablar con Grom y decirle que haga más casa, ¿no? Con uno de sus proyectos. Pero claro, necesitamos encontrar mineral Gorle. Tenemos cuatro, nos faltan cuatro para hacer eso. A ver, vamos a intentar. Ah, mira, 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 mira. A ver, por favor. Por fin, puedo agarrar este fragmento de celda. Bueno, ahí está, y quedó completado. Genial. Ah, hubiese venido por acá y lo agarraba más fácil. Bueno, se sabe. A ver, Moki, dame más alegría. Saludos, espíritu. No todos pueden ser como Mok el valiente, pero existe una manera de poner a prueba tu valentía. Yace dentro de las profundidades de las madrigueras de medianoche, un santuario que pondrá a prueba la valentía de quien se atreva a entrar. Yo mismo iría, pero mi valentía no está en tela de juicio. Santuario de la guarida de Howl, nuevo rumor. A ver. Pero... este ya lo habíamos hecho, gente. Este ya lo habíamos hecho. Vamos y ahí. Vamos a ver qué pasa. Si se actualiza la misión y me la da como completada, significa que no hay que volver a hacerlo. A ver. Vamos a hacerlo ahora que ya que estaba cerca.
Chao, esto ya lo había hecho. Vamos a hacerlo, por la duda. A ver. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Si igual esto era fácil, los enemigos de acá de esta zona. Y más ahora que tenemos más poder. Mirá. Mirá el poder, mirá el daño que hacemos. Miren el daño que hacemos. ¿Y por qué no me la da como completada? En fin, bueno. Esto lo tenemos al 97% este mapa. El pantano de agua tinta. Ah. Falta este trocito. Claro. Vamos, ya que estamos ahí. Vamos a revisitar acá sus zonas también. Vamos a ir completando. Nos recuperamos vida, energía, guardamos el juego. A ver. Esto estaba acá. Ahora podemos respirar bajo el agua. ¡Ay, qué bonito! Acá. Mira. Mineral Gorlek 5, nos falta entrega. Pantano agua tinta, mapa 99% dice. ¿Por qué 99? Si esta era la última parte que no vamos. 99%. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que quiere? Esta parte, sí, esta está investigada. Bueno, mirando así nomás. En fin. Bien, entonces, a ver. ¿Será esto? Estanque de Luma. Ah, no, estanque de Luma. Y a ver, entonces. Bueno, la verdad que acá, perfecto. En la floresta de manantial, buenísimo. Muchas cosas. Vamos a volver ahí. Que quiero volver a hablar con el Moki. A ver si me da por completar la misión esa, la del santuario. Y aparte porque quiero ver algo más también.
Claro, ahora sí, papá. Ahora te mueves por todo el lugar como... No te habrás olvidado de mí, ¿verdad? Dice. Nadie podría olvidar mi batalla épica con el feroz Howl. Por favor, esparce los rumores, es bueno para la moral. Bueno, lo voy a hacer. Pero, completame la misión. Ah, mira, vamos a subir acá. Tal. Ahí hay mineral, mira. Te vi. Ah, mira, mira. Araña. A ver. Vamos a ver la araña, a ver qué onda. A ver qué nos dice. Esta parte de la floresta se siente casi como el hogar. En fin. Bueno, lo que voy a hacer ahora, que tenemos algunos minutos más. Ahí está. Una vez traté de hibernar, dice, y mi amigo me hizo cosquillas con una pluma. Es difícil reír y dormir al mismo tiempo. Exactamente. Bueno, creo que nos acaba de dar la pista, aunque yo ya justamente iba por eso. Iba a ir acá, que acá está el oso durmiendo. Y este nos está hablando, justamente de para hacer cosquillas con una pluma. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir hasta lo del oso ese, mañoso. Vamos a usar la pluma. La pluma esa que venimos usando, el aleteo. Por acá era... No. Acá parece que hay un... Oh, wow. ¿Y cómo se llega desde ahí? Ah, claro. Bueno, ahora sí, es importante ir recuperando filos espirituales. Ahora sí. Vamos entonces a usar la habilidad esa. Aletea. Vamos a aletearlo un poco al oso. A ver, ahí estamos. Genial, bien. Bueno, este episodio, este capítulo, este video, un video, un capítulo de lujo. Genial, bárbaro. Bueno, vamos a dejarlo. No, no, no vamos a hablar con Pau. Lo que voy a hacer ahora. A ver, que se guarde la partida.
Ahí se guardó la partida. Perfecto. Claro, ya lo venía pensando yo. Después que había editado el video y que vi alguna cuando hablé de vuelta con el Moki que está acá a la entrada. Y ahora hablando con este Moki anterior, que nos dijo de la pluma y que le hacían cosquillas y qué sé yo. Claro, todo esto. Bueno, anterior igual a ese Moki. Anteriormente, cuando había hablado con este que está acá a la entrada, sobre todo, ya ahí ya estaba pensando en esta habilidad, la del aleteo. Así que bueno, perfecto. Ahí está, de a poquito vamos descubriendo todo. De todas maneras, igual este episodio empezamos acá. Ya sabemos que necesitamos la otra dos centellas. Acá está la cuarta. Y cuando tengamos las cuatro, tenemos que venir hacia acá para poder abrir esa puerta. Tenemos casi el mapa al 100. Bueno, en realidad el 96%. Casi dije jugar al 100. Y bueno, qué sé yo. Podríamos también en los próximos videos terminar de completar esta parte del mapa. Bosque silencioso. Ahí ve. Para después hablar con Lupo. Que siempre me equivoco. A ver. Los estanques de Luma. Hay que venir también. Para terminar de completar. Bueno. Ahora los estanques de Luma. Menos mal. Gente, menos mal. Que no vinimos a los estanques. No, no continuamos con los estanques de Luma. La verdad, estupendo. No haber continuado acá. Porque esta es una zona de agua, ¿no? Como ya vimos. Y bueno, si hubiésemos continuado por acá, a lo mejor hubiésemos hecho toda la zona. Yo hubiese puteado como loco con el tema del agua, porque no tenía la habilidad de respirar abajo del agua. Y menos mal que me puse a hacer todo esto, hasta que di con este pelotudo. ¿Dónde está? Con Osper, que nos permitió comprar la habilidad de poder respirar abajo del agua. Menos mal. Ahora me voy al estanque de Luma, pero con una sonrisa en la cara. De saber que puedo respirar abajo del agua y saber que es una zona de acuática. Eso es genial. Pudimos desbloquear el paso hacia los dominios de Baur. Ya vimos cómo. Completamos la zona acá. De los yelmos ventosos. Conseguimos muchísimos ítems, cosas, en fin. Genial. Así que bueno. Ahí estamos, gente. Al final de este gameplay, pues yo lo estoy haciendo tipo gameplay, no guía. Al final va a terminar siendo una guía esto. Pues me lo estoy pasando al completo casi. Así que nada, gente. Espero que lo hayan disfrutado, se hayan divertido. Si es así, dejen su like para apoyar la serie y apoyar también el canal. Y nos vemos, los espero entonces en el siguiente episodio.